Mamakito. ¡Tururú! Viene, mamakita, es lunes. Es lunes y estamos en ese momento del día. No, métele, métele. No. Estamos en ese momento del día en que pensamos que la semana va a ser buena. ¿O no? Que así sea. ¿O no? Que así sea. Vean esto. No, no manches. There it is. Hey, Corbin. Who is that? Look over, look by you. Me representa, ¿eh? Me representa. Oh. Oh. Somos entusiastas. Ay, qué bonito está. Somos entusiastas, la verdad es que somos entusiastas. ¿Es that your... Para seguir con los videos de lunes, échense el otro, porque el que viene después de ese le va a encantar a Adela. ¿Cómo se sienten el lunes? Como caer al abismo. Ay, cayó. Sí. Como cayó. Y apenas es lunes, amigos. Híjoles. Oh, yo ando bien animosa. ¡Ey! Pero es que sí es un golpazo. Híjole. Y este está hermoso, porque a veces en la casa falta la lana, pero no falta la imaginación. Claro. Y si tu hermanito quiere ir y subirse a un roller coaster, que se suba. Pues sí, que se suba a la montaña rusa, sea como sea, aunque no haya dinero en la cartera. ¡Ay, no! Ya. ¡Ay, qué increíble! Para eso son los hermanos mayores. El Six Flags. Esos Six Flags en casa. Six Flags. Está increíble. Vean, es que sí está padre. Los amo. Para eso son los hermanos mayores. Para eso son los hermanos mayores. Y luego, esto no lo trae Casarín, porque la verdad es que sucedió en una carrera de bicicletas, ahí no tan famosa como, pues ya ves que él habla de cosas como el Zacatepec. El Zacatepec. Esto sucedió en España y la neta, qué coraje que te arruinen así una carrera por ir en el celular. ¿Sí? Iba en primer lugar, no sé. No, a ver. Ahí está, la carrera en las Islas Canarias, en España. Y ahí va, primer lugar. Es broma. No, y qué golpazo se llevan, ¿eh? Aparte, venía rapidísimo el hombre. Ay, no, le arruinaron la carrera. Le arruinaron la carrera y el celular a la otra, pobre, quién sabe dónde quedó. Bueno, y luego, pues nos cachetearon a un gobernador. Uy. Sí, de una provincia de Irán, pero estuvo feo porque, o sea, estaba ahí en su toma de posesión y que llegan y mocos. A ver. ¡Hola! Oigan, ¿qué? ¿No podemos arreglarlo hablando? ¿Cómo se trepó? Pues burló absolutamente a toda la seguridad. Se llama Abedin Koroman. Híjole, no quiero ni pensar lo que le van a hacer a este cuate. O si sigue existiendo ese cuate después de que hizo lo que hizo. No hay explicación hasta el momento de por qué fue que se lo cachetearon. Híjole, no. Pero bueno, si el chisme... es su pasión. Como el con el Jimmy. Como el Jimmy, exacto. Que nos trae luego el chisme del lavadero, buenazo. El chisme. Pues cuando se pone chismoso el Jimmy. ¿De qué fue el chisme la semana pasada? De Maite Perroni. Ah, claro. El chismito. Bueno, cuando se pone de chismoso, así se ve el Jimmy. Cacharon a esta señora cuya pasión es el chisme. Véanla. Y dice, ahí se ve claramente cómo nos anda espiando. Todo por asomarse a la casa, señora. Anda paparazziando. ¿Y qué tal el súper? Beso. Chisme.
Es periodismo especializado, dice. Oye, pero increíble. ¿No le importa subirse a la azotea? No, no, no. Pero hay muchos de esos, ¿eh? Hasta quitando las plantitas y todo para ver qué hay en el cuarto de junto. No, bueno. Y ya que vio que la veían, se hace como que está arreglando algo, ¿no? Como cuando te cachan de... ¿no? Exacto, pero es el chisme especializado. El chisme especializado es el Comité de Investigaciones de la Colonia. Exacto. Es el Comité de Investigaciones de la Colonia. Es el que sigue, La que sigue, ¿no? Por favor. Con el chisme, pues.